amor, buscas cariño, buscas una relación estable y duradera, buscas solamente un poco de acción, todo está en internet. Advertencia, esta no garantiza que la información brindada por su participante sea verdadera. Si lo que encontramos no lo coopera para nos admite que hay devoluciones. Hay una cosa que se llama mundo real y otra mundo virtual. Hola. 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 Pucha. Hola. Voy a poner signo de admiración, pero... Hola. Soy Elena. ¿Y vos? Santiago. ¿Qué onda? Y acá. Escribiendo, buscando. ¿Vos qué onda? ¿Cómo pongo puff? Puff. Con mucho laburo, coma. La verdad, fin de año para mí es tremendo. Ay, ¿qué haces? Te pido, ¿por qué? ¿Qué haces? Ay, me delato. Sí, le digo, sí. Soy diseñador de ropa. Y estoy entregando ahora la colección de otoño. ¡Wow! ¡Cuánta anticipación! Debe ser copado, ¿no? ¡Puf! ¡Copadísimo! ¿Vos? ¿Qué haces? Estudio sociología. Estoy por terminar. Ay, odio escribir tanto. ¿Querés conocer a un tipo como yo con un laburo tan frívolo? Sí, claro. Ja, 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 ja. Uy, qué bueno, puso ja, 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 ja. Se debe estar riendo. Ok. Te espero a las 6 en el patio de comidas, Paseo Alcorta. ¡Dale! Le voy a poner dale como para dejar una intriga. ¡Dale! 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 ¿Cómo no reconocemos? A ver qué me voy a poner. ¡Puf! Ya sé. Voy a llevar... gafas rectangulares, gruesas, rojas y un pantalón amarillo acampanado. ¿Te alcanza? Ay, por Dios, ¿quién viene? Uno de los años 70. Sí, creo que sí. Yo llevo un bolso gigante y una pollera violeta. Ok, nos vemos. Ok. ¿Elena? Santiago. Te reconocí por la pollera. Por los pantalones. Ay, ¿tomas algo? No sé. Sí, ¿qué te intentás? ¿Qué tomamos? No sé. No sé, me tenté. No, gracias. Bueno, gracias. Sácate la lente. Sí, sí, sí. En estos locales venden la limonada con albahaca, que es espectacular. ¿Querés que te pida? Sí, claro, sí, limonada con albahaca, sí. Ahora voy a comprar, pero ¿qué te parece si antes charlamos un rato, no? Para ir conociéndonos. Obvio. Che, te lo dije, ¿qué los anteojos que tenés? Las gafas decís. Sí, gafas, anteojos, bueno, es lo mismo. Sí, bueno, ¿qué son? Son lindos, sí, son de la onda de los que usaba, ¿te acordás Calabró en el personaje que hacía? No sé si te acordás los grandotes. Sí, sí, ¿vos usás gafas? Para leer, sí, sí. A ver. Estas son, mira, acá están. Ahí no veo nada. Ah. Son como un poco viejas, ¿no? ¿Viejas? No, deben tener 2 años más o menos. ¿2 años? Nah, que cambiar las gafas cada 6 meses.
¿En serio? Claro. No sabía. ¿Me contaste lo de la colección de otoño? No puedo decirte nada. No, es totalmente secreta. No quiero que nadie me robe mis ideas. Pero mirá que yo no se lo voy a contar a nadie. Mirá que de moda yo no entiendo mucho, así que... Sí, ya veo, claro. ¿Qué? No, nada. Me doy cuenta que no te interesa mucho el tema de la moda, no tiene por qué. No es que no me interese, pero digamos que no pongo el foco ahí, ¿viste? No, claro, sí se nota, sí. Igual te digo que me gusta la pilcha, me fijo que me pongo, que combine, qué sé yo, ¿viste? No es que tampoco no le dé ni cinco de pelota, ¿no? No te ofenda, ¿viste? Yo, nada, te quiero decir que soy súper sincero, que voy con mi sinceridad adelante siempre. No se nota que le des. ¿Pero qué cosa no se nota? No entiendo. Nada, que te fijes en lo que te pones, no se nota. ¿Pero por qué lo decís? ¡Mi amor! Porque la bambula se dejó usar en 1982. Por la pollera, me decís. No, ¿sabes qué pasa? Yo la amo esta pollera. La rea me es comodísima. Empieza el calor y yo no me la saco, ¿eh? Sí, bueno, pero... Nada, encima, porque también hay que ver el tema de las combinaciones, combinado con esa remera. ¿Pero qué tiene la remera? No sé, el diseño, la calidad, la antigüedad. Bueno, che, no me critiques tampoco, ¿no? Perdóname. Tienes razón, no, métete de nuevo, me siento normalmente. Bueno. Pero nada, son los vicios profesionales, viste, que uno como que... Pero bueno, ¿sabes qué? Tengo una idea. Mira, esto te va a encantar, digamos, ya que estás conmigo. Vamos a ver vidrieras y te muestro, ahí sí te puedo mostrar alguno de mis diseños, ¿crees? Bueno, dale. Vamos. Después nos tomamos algo sí, con sí. El garguero seco. Yo ya dejo pedir a la albahaca y volvemos y la tomamos. Pero caminemos que quiero que veas mis cosas. Mira, por ejemplo, ¿ves esta vidriera? Sí. ¿Ves la remera que tiene ahí el maniquí? Sí. Bueno. No me entiendo. Es mía. Qué linda. Ay, qué suerte. Vení, entramos y te la probás. ¿Qué parece? Sí, me parece que es recontra para vos esta remera. Bueno, dale. ¡Lucas! ¡Lu! ¡Acá! ¡Yo, bobo! ¡Acá! ¡Luki! ¡Escuchá! Te agarro la remera, ¿viste la mía? La del diseño es para ella. ¿Sabés qué? Me parece un poco chica, ¿eh? ¡No, para nada! ¡Te va a quedar perfecta! ¿Pero estás seguro? ¡Obvio! ¡Conozco! ¡Pero mi amor! ¡Es mi profesión! ¡La conozco! ¡Vení! ¡Pasá por acá! ¡Vení al probador! Yo te aviso cuando la tengo puesta, ¿dale? Ok. ¿Y cómo te va? Pará un minuto, que todavía me saqué la ropa. A ver, déjame ver un poquito. A ver, dale. Pará. Ay, no. No, ¿sabés qué? Me queda muy, muy, muy... No, pero no, muy, no. Muy ajustada. Sacate el corpiño, mi amor, esta remera va sin corpiño. Sobre todo, sin ese corpiño. ¿Pero qué tiene? Y parece el corpiño de mi abuela, es un corpiño... Hace años que no veo un corpiño con armazón. Pero cerrá que me lo saco, por favor. Bueno, mientras te voy a buscar otra cosa. ¡Pero no hace falta! ¡No me busques nada! ¡A ver, déjame ver! ¡Pará, que no terminé! ¡Ay, bueno! ¿Sabés la cantidad de modelos que veo, nena, por día? Para mí es como los médicos. No me pasa nada. Bueno, cerrá, por favor. Bueno, toma, probate esto también. Esto es una bombacha. Sí, viste que divina, es preciosa. ¿Y para qué me la voy a probar? Para ver cómo te queda, nena. Pero yo no te voy a mostrar a vos cómo me queda la bombacha. ¿Y pero por qué no? ¿Por qué no? ¡Uy, loca, qué mala onda! A ver, la remera, déjame tomarla. Pará. Pero déjame que te arreglo acá, vení que te estiro. No me toques así, pará. ¿Por qué no salís del probador? Pero dale, déjame que te arreglo un poco, a ver si yo te estiro de acá y pero te meto la mano. Pero me estás tomando acá. Una teta, querido. ¿Y me vas a decir que no te gusta? Pero salí de acá, hazme el favor. No te pongas así, te puedo traer otra remera o mostrarte los diseños de ropa interior masculina. Mira, para que me saco el pantalón vas a ver este slip. Pero mirá lo que es, mirá cómo me queda. Loco, de este probador, pero que me marca la chota. ¿Qué me importa si te marca la chota? Bueno, me voy, loca, pero dame la remera, sacate la remera. La saco sola, se viene que no que la estás estirando. La remera de mierda, que aparte es horrible, salí, tarado. O sea, qué mala onda, cómo se ve que no te interesa nada de nada la moda. Con razón no conseguís un solo tipo. ¡Horrible! ¡Con ese vestuario! ¡Andá! ¡Vieja chota! ¡Lorito Lengo! ¡Seguí usando la bocuna de Cristo! ¡Lorito Lengo! ¡Lorito Lengo!